Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza con el inicio del torneo profesional colombiano en la versión 2017 y curiosamente un equipo que aunque Vallecaucano no tiene como casa al Pascual Guerrero será el encargado de abrir nuevamente el coliseo del fútbol en nuestra región. Cortuluá, que enfrentará a Deportivo Pasto con solo una tribuna abierta en el San Fernandino. Para el partido de mañana los precios de la tribuna occidental son boleta suelta 15.000, adulto mayor, menores de 18 años y abonado histórico 10.000 y familiar 4 personas 40.000 pesos. Para los partidos clase A se va a abrir todo el estadio, que son con para este semestre es América y Nacional. Para el clase B y C, que es casi pues, todo el resto de partidos, las 8 fechas después se va a abrir la tribuna occidental. Cortuluá recibirá a Pasto en el debut de la Liga 2017, en la que iniciará distanciado a 13 puntos del descenso. Pues estamos pensando en hacer una gran campaña ese primer semestre, ser protagonistas. Si bien es la cancha nosotros, yo creo que una cancha, muy buena cancha para empezar. Yo creo que un rival directo que es Pasto, esperemos Dios mediante acá los 3 puntos. El técnico de La Pava confía que los refuerzos y el buen fútbol motiven la compañía de la afición tulueña al estadio. El hincha sabe en estos 2 años... Cortuluá que juega y a lo que propone, a lo que queremos dar y brindarnos dentro del terreno de juego. Cortuluá y Pasto jugarán mañana a las 7:45 de la noche en el Pascual Guerrero.